palabras, mano. Yo creo, por lo menos yo no me siento con la capacidad de describir esto que ustedes mismos están viendo en todo el país. Hay que reiterarlo. No es un partido de fútbol argentino, es el nuestro. No es un partido de fútbol europeo, esto es fútbol venezolano en una final. Repito también de cuántas veces soñamos marcos como este para nuestro fútbol, no solamente los partidos en que un equipo venezolano participa, compite a nivel internacional contra equipos de afuera, sino entre dos equipos venezolanos. Ya recibía el Caracas el título de campeón del torneo clausura. Estaba también presente José Manuel Rey para levantar la copa. Actos protocolares para el primero de la gran final de nuestro fútbol. En este marco inmejorable, y usted lo va a vivir a través de Meridiano Televisión, el canal del Mundial Sudáfrica 2010. Final, ambas fanaticadas con coreografías espectaculares, tanto los demonios rojos y el resto de la fanaticada del Caracas, como las distintas barras que llegaron desde San Cristóbal. Y ojo, también mucha fanaticada tachirense en la capital. Recuerden que la fanaticada de Táchira está repartida en todo el territorio nacional. Una rivalidad que comenzó en 1985. Nacional, cómo se encienden las tribunas de nuevo. Vamos a ver entonces finalmente cómo van a formar Táchira y Caracas hoy en este primer partido de la final, comenzando con el equipo de Ceferino en como Reni Vega en el arco, línea de cuatro con el juvenil Alexander González como lateral derecho. La dupla de centrales que ha venido utilizando últimamente en como Jaime Bustamante y Giovanni Romero en su posición natural. Gabo Sichero, lateral izquierdo, volantes de primera línea. Edgar Jiménez, ya recuperado además de Franklin Lucena. Los volantes ofensivos, Alejandro Lobo Guerri y Jesús La Pulga Gómez, tal vez el jugador más valioso del torneo clausura. Y arriba la experiencia, Rafa Castellín,
y Samir Baloyes. La de Táchira, señor José Manuel Vieira. Entrenados por Carlito Fabián Maldonado, forma con Manuel Sanjaus en el arco, Gerson Chacón, Harold Biafara, Julio Taca Machado y José Luis Granados en la defensa. En la línea de volantes, como recuperadores estarán Pedro Fernández y Javier Villafraz. Como volantes ofensivos y por los costados estarán Mauricio Cova y Jorge Rojas. La dupla de ataque con Daniel Cafú, Arismendi y Edgar Pérez Greco. Partido realmente particular para jugadores como Zurdo, para jugadores como Franklin Lucena. De pasado, de la otra acera, por así decirlo, Franklin Lucena formó parte del Táchira, mientras que Zurdo Rojas, podríamos decir, hasta un histórico del Caracas Fútbol Club. Se le ha identificado durante casi toda su carrera con el Caracas Fútbol Club a el Zurdo Rojas. Esta es la enorme bandera del Caracas Fútbol Club, desplegada en la grada sur. Inclusive José Manuel Max le marcó 4 goles vistiendo la camiseta del Caracas al Deportivo Táchira, el Zurdo. Importante apunte que nos trae Alberto Camardiel. Caracas, que tiene 10 estrellas, 1992, 1994 y 1997 con un viejo conocido como el profesor Manuel Plasencia. 1995 con Pedro Febles, en 2001 con Carlos Horacio Moreno y escucho en 2003, 2004, 2006, 2007 y 2009 con Noel San Vicente, quien ya no forma parte del Caracas y va a ser el próximo técnico del Real Sport. La 6 en Táchira, 1979, 1981 con Esteban Veracochea, en el 84 y el 86 con Carlos Horacio Moreno. 86 fue con Unión Atlético Táchira, en el 2000 con el histórico Walter El Cata Rocky, en 2008 con el que hoy está sentado en el banquillo Carlos Fabián Maldonado. Vean eso, por favor. Esta es la respuesta de la barra de Táchira, la enorme casaca amarilla y negra, la tigrada del Táchira. Esta es la final de nuestro fútbol, espectáculo puro, y tú lo vives por Meridiano Televisión. En instantes comienzan los primeros 90 y la semana que viene tendremos otros 90 en San Cristóbal. Ustedes simplemente tomen palco y disfruten de esto. Coincidirán con nosotros en que no es necesario ser un hincha del Táchira o un hincha del Caracas para emocionarse y para sentir que se eriza la piel viendo estas imágenes. Y todo este ambiente sencillamente espectacular.